Ahí está el compromiso público. La única condición para que yo cante. No, está bien. No. Lo que la producción cortó porque lo cortaron, era que la condición venía con corona y bikini. Pero lo cortaron, está bien, lo que sale en pantalla, lo que se anota, ¿o no? La única condición, y está transcrito, para que yo cante el viernes, es que Priscila venga con corona y banda. Ahí está. Y señoras y señores, ladies and gentlemen, tenemos a la conductora de este programa. Sí, señor. La productora de Levántese Bolivia. Lo decía Pepe Murillo, ella no necesita corona, pero no es que la necesite, sino que la tiene como parte del recuerdo de la vida. ¿Qué de corona de montaña? No, es desde el auto. Ah, el auto. Ya pasó la entrevista de tuerca. Ah, cierto. Señoras y señores, con ustedes. Se está diciendo, ya la pues. Reina, ya pues, apúrense. ¡Priscila Quintela! Pero Pablo ya no lo hace eso, no, Pablo la te espera ya. Es que no, yo no acabo de ser elegida, yo ya fui. Ah, usted ya fue. Haga su pasarela. Estoy cumpliendo, aquí está mi... Le digo a Verónica, ¿está bien? Le dije, ¿está más sueca? A ver, por favor, ¿pueden? Verónica, no me ayuda, ¿no? A ver... ahí. Esta es la corona de Miss Bolivia Internacional 2001. Dijiste corona y banda, aquí está. No dijiste nada. Ahí está la corona. Pero con una pasarelita, pues así como en esa época. A continuación, en la pasarela de esta elección tenemos a la representante de Bolivia. ¡Nombre! ¡Priscila Quiroga! Esa hermosa, radiante, bella, increíble. Diría Juan Carlos, pletórica. Pletórica de belleza. Saludos de mí, por favor. Corto, largo. Corto. Con su estilista privado. No, pero de verdad. De los Ruiz. ¡Muy bien! Corto, largo. Gracias. Me acordé de una gran amiga mía que siempre me estaba viendo todo, es Liz Mayorga, a quien la quiero muchísimo. Y gracias a ella también estuve presente en muchos concursos de belleza y también logré el título de señorita La Paz y lo de Miss Bolivia. Y yo cumplí. Sí. Segunda parte. Corta la música. Traeme el micrófono. Vamos a ver. Estamos listos en el escenario. Ya tiene hasta cuerpo de baile. Toda la historia. Cuerpo de baile. Ya se puede cantar. En esta mañana de viernes, primero de marzo, en Viña del Mar, el Internacional. No cantan Martín y Ricardo, porque no serían Ricky Martin. No. Entonces. Mira qué buen duda haríamos. No sé si lograríamos lo mismo. Ay, no sé. En el escenario, de Levántate. No, pero un momento, déjeme coordinar qué cosa voy a hacer. Ay, no, por Dios, no. ¿Qué es eso? ¿Cuándo dijo un artista que le dijo, gatito, no paro? No. La presentación. Maná, por ejemplo, dijo, no sabemos, ¿qué quieren que cantemos? ¿Qué amorcito de cumbia vas a cantar? No me acuerdo ni la letra. El 2001, dice tu reina, yo venía cantando el 95. Oye, qué bien estás. No. Señoras y señores, no hay más. No me van a hacer ya cantar. Ya todo se ha dicho. Porque usted lo ha pedido, porque las redes sociales estallan, pero porque el pueblo de Bolivia lo pide. En esta mañana, Martín Lazo. Cuando yo me encontré, en ese momento, decirme enamoré.
Gracias de verdad al grupo Play que se prestaron para gracias, esto. Chicas, gracias chicas, vengan por acá. Gracias, de verdad gracias. Necesitamos ensayar rapidito. ¿Por qué? Porque vos bailas, te emocionas y luego te casas. Epa. No, caramba. ¿Pero qué? A los... Le van a decir señor ecológico, por no decir un viejo verde. Ya, bueno, ya. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Gracias al grupo Play que estuvieron con nosotros. Muy bien. Nos dos pararon. Realmente hay gente seria en este programa. Martín Sotomayor cantó. De lunes ya no vuelvo. Entré una vacación ya complicada. Creo que la gerencia me está llamando y me dice, no puede. Un aplauso por los dos, amigos. Muy bien. Gente seria en este programa. No, son muy serios, más bien. Vamos a una pausa rápidamente con la música, con Martín. ¡Aquí fuera, aquí! ¡Arriba! Con el perdón.